Madrid Norte. Sonia Crespo, Onda Cero. 12.50 minutos. Izquierda Unida al GTA ha alertado sobre un nuevo proyecto de campo de golf en enclaves naturales de esta localidad. La formación política señala que ya hay una docena de instalaciones de este tipo en la comarca norte del Jarama y dicen que no es necesario que existan más campos de golf. François Congosto ha hablado con esta formación. François, cuéntanos. Pues sí, Izquierda Unida de Algete ha vuelto a manifestar su rechazo frontal a los proyectos de nuevos campos de golf en el municipio, reiterando los argumentos de ocasiones anteriores. Y es que desde hace ya 12 años planea sobre Algete un proyecto de construcción de un campo de golf exactamente en dos fincas públicas, Soto de la Heredad de la Torre y Las Huelgas. Ambas son de titularidad pública y además, por otro lado, espacios protegidos Red Natura. Vamos a escuchar a Juan Bárcena, que es portavoz de Izquierda Unida Algete Coveña. Queremos informar de que el viejo proyecto de construir un campo de golf en los terrenos públicos y protegidos de las fincas municipales de Algete, pues vuelve una vez más a la carga. Esto se viene moviendo desde el año 2010, ha habido tres intentonas de construir ahí un campo de golf, la última en 2017 al final fue rechazada en una votación en el Pleno, pero ahora parece que vuelve a moverse la posibilidad de que se construya un campo de golf ahí. Y entonces, bueno, pues queremos que la gente lo sepa y bueno, pues reiteramos nuestra oposición a que se destrocen esos terrenos naturales. Las fincas municipales se localizan en la vega del río Jarama, una zona protegida por la normativa europea por su alto valor ambiental, y también se incluyen parcialmente en el espacio protegido Red Natura correspondiente a las cuencas de los ríos Jarama y Henares. Según la formación política, además ambas fincas fueron en su día protegidas en el Plan General de Urbanismo de Algete con el objetivo de que formaran parte del parque fluvial de la vega del Jarama. En estos sotos, según explican, se encuentran comunidades vegetales y avifauna de gran relevancia, y por eso sería necesario que se protegiera esos espacios de un posible campo del golf, porque es un lugar donde hay una fauna, sobre todo ornitológica, que se vería amenazada por esa construcción de ese campo de golf. Están bajo la protección de la red de Espacio Natura, pues tienen una riqueza sobre todo ornitológica, y además es que, bueno, pues se ha ido degradando todo el entorno de estas fincas, o sea que digamos que sería una isla de naturaleza. Separada por una valla, ya hay dos campos de golf en el término municipal de Algete. O sea que hay dos campos de golf, una valla y está este espacio natural que ahora pues se querría hacer un tercer campo de golf en, y además enfrente, o sea, está al lado del Jarama y enfrente pues están los campos de golf de la sociedad hípica. Entonces, este partido político ha recordado que el proyecto de campo de golf en realidad se inicia en 2010 con la firma de un convenio entre el Ayuntamiento de Algete y la Federación Madrileña del Golf para la cesión de estos terrenos con el objetivo de construir dos instalaciones privadas, un convenio que por otro lado se refrendó nuevamente en 2014. En realidad ninguno de los dos documentos llegó a materializarse ya que no contaba con los informes preceptivos de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el convenio de 2014 contaba con un informe desfavorable del interventor municipal al considerarlo económicamente desventajoso para el ayuntamiento. Este proyecto, como decimos, quedó ahí parado. En 2017, el gobierno municipal del Partido Popular de Algete intentó sacar adelante una vez más esta iniciativa, llevando al Pleno una ratificación del convenio anterior, pero que sin embargo perdió con el voto en contra de toda la oposición. Vamos a escuchar de nuevo al portavoz de Izquierda Unida Coveña, a Luis Bárcena, sobre este asunto. Y afortunadamente, pues todavía no se ha llegado a hacer. Siempre hemos dicho, o sea, el primer paso sería que el ayuntamiento ceda los terrenos a quien fuera a construir eso, porque son terrenos públicos. De hecho, esos terrenos ya están cedidos a la Federación Madrileña de Golf por los convenios anteriores, pero ahí no se ha hecho, eso está en litigios judiciales, por eso, porque se ceden por 75 años unos terrenos públicos, luego resulta que ahí no se hace el campo de golf, pero y está en litigio, bueno, pues esos terrenos de quién son, y esto sería continuar más en esa maraña. Si se quisiera hacer un campo de golf ahí, tendría que haber un proyecto serio, ¿no? Y eso tendría que ser evaluado por la Comunidad de Madrid,
hacer una declaración de impacto ambiental, que habría que ver si salía positiva o negativa. Ahí, pues, y claro, o sea, las organizaciones ecologistas, nosotros, y presentaría alegaciones, y entendemos que sería muy complicado que eso llegara a autorizarse. Bueno, te preguntará Sonia, ¿por qué ahora Izquierda Unida, el GT Cobeña, decide hablar de este asunto cuando está parado unos años? Bueno, pues aseguran que esta nueva campaña del partido viene dada por unas presentaciones informales, así lo ha definido el portavoz del partido, sí, de este proyecto mediante un PowerPoint a diferentes personas. Vamos a escuchar de nuevo al portavoz de Izquierda Unida, el GT. Digamos, está habiendo, pues yo le llamaría unas presentaciones informales en las que las personas que promocionan esto, pues tienen un PowerPoint y lo van enseñando a, digamos, diferentes audiencias del pueblo. O sea, esto se está haciendo, y entonces nosotros nos hemos enterado un poco por eso, porque se está pues exponiendo la posibilidad de que se hiciera esto, concitando, intentando concitar apoyos, tal. Y claro, pues alguien está haciendo esto, ¿no? Entonces esto de momento no es nada oficial, no hay pronunciamientos del ayuntamiento, etcétera, pero bueno, pues si sigue avanzando, igual en un momento dado nos encontramos con que en un pleno pues hay un punto que dice algo relacionado con un convenio, y eso se vota y ya nos lo hemos comido. Esta mañana nos hemos puesto en contacto con el gobierno de Algete, que ha señalado que propuesta de campo de golf como tal no hay ninguna en la actualidad y que no hay nada oficial ni firme encima de la mesa. Son palabras del propio alcalde Juan Jesús Valle, que nos ha atendido a través de WhatsApp, no nos ha podido atender a través de teléfono. Por otro lado, Valle ha señalado que en el momento en que haya cualquier propuesta oficial y que esa propuesta pueda valorarse siempre y cuando sea sostenible y plenamente respetuosa con el medio ambiente, se valorará en un sentido u otro. Esto quiere decir que se podría valorar positivamente o negativamente. De cualquier manera, bueno, pues tenemos esta respuesta del gobierno local de Algete. Me gustaría terminar con unas últimas declaraciones. Vamos a escuchar de nuevo a Luis Bárcena. Juan Bárcena. Sí, a Juan Bárcena, perdón, lo he dicho antes. A Juan Bárcena, portavoz de Izquierda Unida Algete Cobeña, porque comentaba que ya hay muchos campos de golf en la Comunidad de Madrid y también en la comarca del Jarama, y que cree que dos más pues son inviables y que no deberían construirse. En el propio municipio, término municipal de Algete, hay dos, pero es que muy cerca, ya digo que son, bueno, pues en Alalpardo hay uno, San Sebastián de los Reyes creo que en total son cinco, en Alcobendas otros dos, y entonces suman como 11 o 12 en el entorno cercano de, no sé, de 10 kilómetros o algo así. No vemos que esto sea un planteamiento que vaya a aportar riqueza al pueblo y tal, como se suele decir. O sea, entendemos que estos son proyectos que benefician a los que los promueven, que tienen que ver con que se revalorizan los terrenos de alrededor, etcétera, aunque, y si luego pues tienen pérdidas y tal, pues ya sabemos también lo que pasa, ¿no? Bueno, pues esto es lo que podemos contar sobre este tema que está llamando la atención en relación a esta campaña en contra de los campos de golf por parte de Izquierda Unida Algete Cobeña. Bueno, pues estaremos atentos a ello. François Congosto, gracias. Hasta ahora. Hasta ahora.